안녕하세요. 고니치와 신차오. 차오 수아디카. Hoy, salud. Hola. Hello. If you don't know me, I'm JP ASMR. Si tú no me conoces, yo soy JP ASMR. And today we have a special snack for this video. Yes. Hoy traigo al canal una botana súper deliciosa que me encanta. Y pues lo traigo aquí al canal después de mucho tiempo. Y son los Takis. Los originales, los verdes, ok. Porque aquí los fuego, ya no soportamos el fuego, literalmente. Entonces, pues nada, acompáñame a comer esta deliciosa fritura botana. Ok, vamos a empezar. Pues nada, vamos a abrir el empaque, ok. Órale, este me salió doble, miren. Un Takis dentro de un Takis. Hoy los pájaros decidieron cantar sí o sí. ¿Saben cómo comía yo los Takis antes? Antes me juntaba con una prima a comerlos. Pero ella siempre, bueno, su mamá hacía gelatina de piña y los comíamos con gelatina de piña. ¿Ustedes creen? ¿Ustedes tienen alguna combinación ahí media rara con la comida? ¿O con las frituras o algo? Coméntenlo aquí abajito. Quiero saber. Quiero saber que no soy el único extraño este que come las cosas con otras cosas que nada que ver. Saben que yo grabo tarde. Y pues ya. Los iba a comer así porque a mis sobrinas les encantan los Takis con guacamole. Pero pronto lo voy a hacer, lo voy a grabar, lo prometo. Yo decía Takis con guacamole. Pero la verdad sabe muy, muy ricos. Es como, pues es que los Takis son tortilla de maíz enrolladita como si fuera un totopo, pues. Un chip, un nacho. No sé si cuando ustedes vean este video ya pasó mi cumpleaños. La verdad no sé. Es que luego grabo y no sé luego cómo acomodarlo. Así que una disculpa. Si ya, si es antes de mi cumpleaños, pues ya van a ver qué es lo que voy a hacer. Vayan a mi Instagram a seguirme para que vean lo que voy a estar preparando para esa fecha. Y si ya lo est- y si este video ya salió después de mi cumpleaños, ¿qué les pareció lo que hice? ¿Les gustó o no les gustó? En esta
fecha, en este día que estoy grabando, todavía no ha pasado mi cumpleaños. Faltan unos días para mi cumpleaños cuando estés viendo este video, entonces esperemos y que todo lo que tenga planeado salga. Esperemos que sí, porque con lo de San Valentín fue un epic fail, o sea, nada de lo que tenía en mente salió.
los dedos. Es lo más delicioso del mundo. El poder lamerte o chuparte los dedos. Vamos a beber un poquito de agua. Nos vemos en un próximo video.